chiquis, nos vamos a cortar el pelo a Dil. Pasa aquí primero. Vale. Son las 10 de la mañana, abren ahora. Las 10 y cuarto. Bueno, 10 y cuarto, abren a las 10. Hemos parado a comprar una botella de agua. ¿Qué hora abren? A las 10. Vamos, son y cuarto. ¿Por qué ponen caca en las plantas? ¿Qué? Que le ponen basura a las plantas. Les habla por lo de las fiestas. La gente guarrilla. Hace. Ahora los del ayuntamiento pasarán a limpiarlas. Mira, estás colocándolas. Se las han cargado un poquito. Pero bueno. Ma, ¿cómo? Ponte ahí al lado. Vale. El tamaño de la puerta. Mi casa perfecta. Vale, Dil ya tiene el pelo cortaico. Ya estoy pelado. Bueno, chiquis, ya estoy en casa. Fue un calorro de muerte. Yo ya me he cambiado. Me he puesto esto, voy a ver si guardo lo que he fregado. Me voy a hacer un refresquito. Porque esto es insoportable. Estamos yendo casi todas las tardes o mañanas, depende del trabajo, a la piscina porque no se puede estar en casa. No se puede. Así que nada, para comer yo me voy a hacer un cachito de pan con queso o algo. A ver qué es lo que quiere. Porque a lo tonto son las 12. Llevamos desde las 10 fuera de casa. Hemos ido a cortarle el pelo a Dylan. Luego hemos ido a Mercadona por una barrita de pan. Y he cogido esto también, por esta, para ponerlo por casa. Y he ido por las fotos de Dylan de la graduación. Que tengo dos, una de él individual y otra en grupo. Os voy a enseñar la de él, pero con la cara tapada. Mirad. Qué bonita. ¿Veis? Me encanta. Así que nada, estas las guardaré cuando tengamos la casa ya decentemente, pues las enmarcaré evidentemente. O en un álbum, no sé lo que quiera. Y eso, a ver qué le dirán para comer. Dylan ahora mismo se está dando una ducha. Uf, tengo un sofo con el cuerpo de la galo. Esta primera pausa me va a matar. Ay, no puedo con la vida, no puedo. Voy a ver si hago una rosquillita. Porque es verdad que hoy no he desayunado nada y no voy a comer la rosquilla. Igual es por eso que estoy así bastante mal también. Nada, voy a sentarme un poquito, voy a comer un poco, a lo mejor me hago un cafecito en vez de la Coca-Cola y a ver qué hacemos de comer, ¿vale? Mi Dios mío, ¿eh? Propiedad privada. Están comiendo plátano.
Solo somos seis elementos, monótonos y predecibles. Está oscuro, son las 8 de la tarde y parece que son las 10. Es que ya se va. La libertad nos hace inexplicables. Cuenta norma de ING, la del banco más. Espera, pues si me salta el copy. Como les gusta, ¿eh? El macho, es que como se lo des un poco más grande ya no lo coge. Mira la pirámide. Además tiene que ser chiquitito. El más de verano tiene el pelo súper suave, ¿eh? Mira, pero lo que voy a hacer es duchar las brazos. Te voy a la chuta. Son las 9:30, ya hemos cenado. Víctor ya se ha acostado, Dylan está en su habitación. Yo ya me he desmaquillado. Hace un calor. Son 9:30 y ya es de noche. Me lleva rato que es de noche. Vamos a ver las plantitas, de estas calores que está haciendo, se me están achicharrando todas. Así que nada, chiquis, pues hoy no hemos hecho mucha cosa. ¿Qué hemos hecho hoy? Ah, hemos ido a cortarle el pelo al niño, me he ido a comprar una barra pan en Mercadona, cogió la foto de la graduación de Dil, poca cosa más. Ha ido Víctor a comprar una lechuga que yo he cenado una ensalada y él un puré, y ya está. Aquí estoy con mi chuchus, que me pongo así, pero es que no hay de otra, es que estoy que me muero de calor. Y eso, ya hemos cenado, las plantas ya las he regado y mañana quiero ir a Carrefour a ver si cojo algo de fruta, ¿no, Dil? ¿Cogeremos algo de fruta mañana? Sí. Vale, luego quiero que me dejes ese móvil, ¿vale? No, sí. Algo de fruta, poca cosa, y ya nos venimos para casa. Iremos seguramente a las 9 de la mañana, bien tempranito. Sí. Sí, y yo voy a comer fideuá, porque ha sobrado fideuá. ¿Y tú para mañana qué quieres comer, Dil? Comida. ¿Quieres que haga unos macarrones o así? Toma, moja un poquito a Elma. Que está ahí con las calores y a ella le viene bien en el cuerpecito, que a ella le gusta así un poquito, ya está. Pues eso, mañana iremos a coger un poquito de fruta y poca cosa. ¿Dónde? Fruta en el Carrefour y poca cosa más, ya está, porque quiero cambiar las sábanas de las camas y poner una lavadora, porque yo el pasado ya trabajo y quiero cambiar eso también, porque esto ahora da mucha calor, y ponerla finita, una sábana finita o algo. Y ya está, chiquis. Hay una cara. Ah, hemos ido al médico para pedirle cita para la vacuna de Dylan. El día 8 de agosto. Para lo del tema del papiloma, que no sé cuántas es vacunas. Papiloma. Luego te lo explico, Dil, cariño. Que son, no sé cuántas vacunas son. ¿Alguna de vosotras sabéis cuántas vacunas son? Me han dicho que son varias dosis, pero no sé si son 2, 3, 4. No lo sé. No tengo ni idea. A ver qué tal. Y no sé dónde te pinchan. Supongo, no sé si en el brazo o en el culete. No lo sé. No tengo ni idea. Y si da fiebre esa vacuna. Bueno, yo creo que en general prácticamente todas las vacunas tienen la posibilidad de que den fiebre, ¿no? Yo tampoco. Bueno, de todas formas lo preguntaremos cuando vayamos a vacunarte. Ay, y bueno, pues eso. Que los días ya se van acortando. Espero que no haga tanta calor este agosto. Ya estoy viendo caras nuevas por aquí abajo.
de gente que viene ya de vacaciones, porque hoy que estoy grabando es día 1 de agosto. Y eso, pues nada, yo aquí, mira, haciéndome una agüita, viendo un ratito la tele y nada, yo a dormir prontito a la cama, porque con estas calores mueve la cama con el aire acondicionado. Ah, que había una suscriptora que me decía que si no teníamos aire acondicionado, que porque no comprábamos uno, lo poníamos aquí en el salón. A lo mejor es una suscriptora que no hace mucho que nos sigue. Y nada, creo que le contesté. Pero bueno, lo digo aquí, que tenemos un aire acondicionado. Es uno de estos portátiles que nos lo ponemos aquí en el comedor también. Lo que pasa es que, claro, no lo podemos tener encendido 24 horas, 7 días a la semana, porque si no aquí es un despilfarre, factura de la luz que flipamos en colores ya. Entonces, claro, no puede ser, pero sí que es verdad que julio y sobre todo agosto es cuando más gastamos el aire acondicionado y la factura de la luz sube, pues, bastante. La verdad que bastante. Bueno, ¿qué os voy a contar a vosotras y a vosotros? Que también os pasará lo mismo. Nos apretamos un poquito más el cinturón por estar un poquito más fresquitos, porque estas calores son insoportables. Pero bueno, voy a ver si entro ahora en el grupo que tengo de Reiki, porque estoy metida en un grupo de Reiki. Ah, otra cosa os quería comentar, me estáis pidiendo muchas el teléfono para contactarme conmigo por el WhatsApp. Lo tenéis justo en la cajita de descripción, os lo vuelvo a dejar por aquí también. Sé que soy pesada para la gente que no le interesa, pero hay mucha otra gente que sí que le interesa. Entonces os lo dejo por aquí, yo lo dejo en la cajita de descripción para las sesiones, ¿vale? También dejaré algún comentario de por aquí abajo de gente que estoy tratándole, haciéndole sesiones, y están muy contentas y muy contentos con los resultados. La verdad que, bueno, es satisfactorio, y una vez que lo pruebas, pues está muy bien. Así que nada, chiquis, os voy a dejar aquí, ¿vale? Despido el vlog aquí, espero que me veáis con el ventilador, porque si lo apago, muero de calor. Muchísimas gracias por vernos, dejadme un like, que me ayuda muchísimo, un comentario si queréis compartir. Si no estáis suscritos, os invito a que os suscribáis, porque tengo más gente que me ve que no está suscrita, pues estaría bien que os suscribierais, porque así YouTube os notifica de cada vez que subo un vídeo, ¿vale? Tenéis una opción de que pone todas, una campanita de poner todas, pues ahí es donde tenéis que tenerlo activado para que os notifique todas las subidas que yo hago, ¿vale? Os quiero un montón, que paséis una feliz tarde, que estos calores pasen rapidito y que nada, que las que ya o los que ya cojáis vacaciones, pues que tengáis unas buenas vacaciones y las disfrutéis.